Buenas tardes, Joan Cross en Alhama. Nos cuenta cómo le ha ido la carrera de hoy. Hola, muy buenas. Amigos, estamos aquí en Alhama de Murcia, tercera prueba de campeonato de España de élite. Y bueno, hoy en la primera manga de MX1, ya sabéis que se paran una manga de cada. En la primera manga de MX1 he sido tercero. Estoy contento con el resultado y con el podio, aunque pues, he estado bastante lejos de José y de Álvaro, como va siendo habitual estas dos primeras pruebas. Y la verdad es que me gustaría pues para las próximas carreras estar pues, cada vez un poco más cerca, ¿no? En la superfinal he sido quinto en la general y tercero de MX1. He llevado bastante buen ritmo, creo que habremos acabado un minuto así de la cabeza, que tampoco es tanto comparado con lo que nos estaban sacando, pero costaba mucho adelantar, solo había una línea buena. Cuando quedaban dos vueltas intentaba atacar, me he puesto por la rodilla de fuera y me he quedado enganchado y he fallado. Al final me he quedado quinto y no ha podido ser el podio de la superfinal. Pero estoy muy contento porque sumo 40 puntos para el campeonato de MX1, que es lo verdaderamente importante y mi objetivo, que es estar entre los tres primeros a final de año. Muy bien, ahora háblanos un poco del Mundial, del comienzo del MX3. Pues Bakersbach siempre es una carrera complicada, como ya sabemos nosotros, pues no somos especialistas en arena. Estuve ahí unos días antes, estuve entrenando, la verdad es que en comparación al año pasado pues corrí muy bien, el resultado no fue el que esperaba, no fue un resultado bueno. Tuve un poco de mala suerte, me caí en una caída, en la segunda manga nos caímos, en la primera manga nos enganchamos, en la salida también quedé dos últimos, pero bien, rodé bien, rondé bastante bien, al final acabé 21 y bueno, para ser la primera carrera no era el objetivo que tenía, que me hubiera gustado coger puntos, pero sí que estoy contento con el ritmo que tuve. Muy bien, ¿y darás algún curso en breve? ¿Tienes algo previsto? Sí, vamos a dar el 27-28 de abril, vamos a dar un curso en Iscar, en Valladolid. Y después estamos pendientes de las fechas, porque ya sabéis que tenemos muchas carreras, Campeonato del Mundo, Campeonato de España, entre todos los internacionales, y yo tengo mucha fecha libre, pero me gusta mucho hacer cursos para intentar dar todo lo que pueda para que la gente intente ir mejor y aprenda, y estamos pendientes de un curso que vamos a hacer en Badajoz, pero aún falta terminar la fecha. Muy bien, pues muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias a vosotros y nos vemos en la partida. Muchas gracias.